Lo que define esa literatura es que se sitúa frente a una realidad. No es. El tratamiento mismo del texto implica una posición frente a esa realidad. Tan fácil valorar esos textos por fuera de la relación o del tipo de lectura que están proponiendo de la realidad, porque es una literatura que se define en sí misma por esa relación con un objeto de lo real, que es el fenómeno del narcotráfico y el sicariato. Entonces, desde mi perspectiva, una novela, por ejemplo, como la de Alejandro López, que se sitúa frente a un hecho real, casi que obliga necesariamente a plantearse al lector pues cuál es la mirada sobre esa realidad que se está construyendo. Y una de las deficiencias de lo que llamo la peor literatura es eso que también señalaba Oscar Collazos. Y es que no hay un distanciamiento de lo real. O, como lo digo yo, un parasitismo. Es una literatura parasita que no toma distancia, que no complejiza esa realidad. Pero la pregunta por el valor de esos textos no solamente pasa por la artesanía literaria, por el aspecto formal, porque son textos que de entrada se están ubicando frente a un fenómeno real, y por lo tanto el valor de esos textos también necesariamente, me parece a mí, debe pasar por la pregunta sobre cómo se están situando frente a la realidad. La novela de López lo hace, y de esa manera terminaba mi texto, lo hace con mucha suficiencia, lo hace bastante bien. Pero hay otra literatura, y hablando de la literatura colombiana, que no lo hace. Pensemos, por ejemplo, en una novela como la de Vallejo, La Virgen de los Sicarios, tan aplaudida. Es muy difícil cuestionar esa novela en su estructura formal. Es una novela preciosa. Y en el asunto literario, meramente literario, nos detenemos. Pero puede uno dejar de percibir en esa novela el fastidio que produce esa posición del autor frente a la realidad. Es decir, porque se trata de un texto literario, podemos dejar de sentir cierta molestia por la actitud ética de un autor que promueve el genocidio como solución a los problemas de la violencia en el país. Es decir, podemos desligar la novela de Vallejo porque es formalmente perfecta, preciosa, estéticamente muy bien hecha, porque está toda la habilidad del escritor allí, y prescindir de la lectura, y de la posición del narrador, que es una proyección en el texto del autor, y así lo quiere el mismo escritor, de la lectura de esa realidad. Yo pienso que no. Yo pienso que esta literatura que aboca el fenómeno de la violencia debe ser estudiada y valorada en la doble perspectiva de su realización formal y de su posición frente a la realidad. Esto te iba a plantear una pregunta a ti. Por lo general, se supone vulgarmente que un escritor un día decide: voy a escribir sobre determinado tema, voy a escribir una novela de amor, voy a escribir una novela de la violencia, cosa que no es así. Es decir, hay una acumulación de obsesiones, hay una acumulación de imágenes y hay al mismo tiempo una cantidad de experiencias que están en el entorno de ese escritor y que acaban creando casi que la necesidad de escribir sobre o alrededor de ciertos temas. Entonces, el equívoco al creer que la llamada novela sicaresca es un artificio inconveniente para la literatura, suponer que todos los escritores se sentaron un día a decir: voy a escribir sobre sicarios o voy a escribir sobre narcotraficantes, y no suponer que gran parte de estas obras han nacido precisamente de lo contrario, de una especie de imposición de la realidad sobre el universo imaginario del escritor, sobre su propia sensibilidad, sobre su código ético,
sobre su propia vida, en qué medida lo ha distorsionado. Tú hablabas de la experiencia de haber conocido personas que fueron víctimas cercanas a ti. Todos de alguna manera hemos conocido víctimas. Todos hemos vivido de alguna manera no solamente la distorsión de todo valor, sino cómo todo eso ha llegado a crear una sociedad en la que acaban dominando por lo general los valores del crimen, no los valores de la ética. Entonces todo eso es lo que motiva, todo lo que motiva la escritura de ciertos libros. No tengo que preguntártelo porque tú lo dijiste, es decir, cómo elaboraste durante mucho tiempo. 18 años quiere decir que pasaste la primera parte de tu juventud consiguiendo una novela, y ya no serías un escritor joven. Alguna vez el maestro dijo la aventura, tenemos una discusión acalorada. Yo tenía 20 años y podía decir que era un escritor joven. Y entonces me dijo con esa actitud sabia que tenía: mira, cuando un escritor deja de ser un escritor joven, tiene que empezar a ser un escritor. Y entonces te pasaste 18 años en el oficio de convertirte en escritor. Esta es una anécdota y paréntesis en la conversación. Quiero decir que lo que da la dimensión de las obras literarias es la medida en que fueron obras necesarias en la vida de un escritor. Que fueron obras indispensables. No se podía escribir otro libro distinto a ese. No es un libro pedido desde fuera, no es un libro que obedece a una corriente, no es una exigencia editorial, no es montarse encima de una ola, no es buscar las implicaciones posteriores que pueda tener en la fama, en el dinero. Simplemente son obras necesarias. Son obras necesarias de la vida de un escritor. Yo estoy absolutamente de acuerdo, y mire, voy a desarrollar esta idea. Bueno, porque lo que dice Oscar es muy interesante, lo que dice Oscar Collazos es muy interesante. Quien se inventa el término sicaresca es Abad Pasolini, con un profundo desprecio por esa literatura que apenas se comenzaba a producir en el país sobre el tema del sicariato, y él eleva al tema del narcotráfico. No es un texto, ese texto donde él propone eso es un texto de perspectiva bastante precario, pero el término tiene un éxito extraordinario, ¿no? El término se funda sobre la concepción de que esta literatura es una literatura deleznable. El término sicaresco es un término burlesco, y este término lo ha cogido la crítica y lo usamos los profesores universitarios, y se usa en el común sin percatarse de que allí hay de fondo una prevención sobre esa literatura, que es lo que señala Oscar Collazos. Hay una valoración negativa en el juicio de Abad Pasolini. Desprecia esa literatura, le molesta, le fastidia tremendamente, y escribe un texto contra esa literatura que está emergiendo, que tiene como protagonistas a sujetos violentos. Pero 10 años después hace Angosta, que es una de las grandes novelas con el tema de la violencia en Colombia. Y no es una novela muy superior a por ejemplo, la novela de Oscar Collazos, a Batallas en el Monte de Venus, que también hace un tratamiento, parece a mí, extraordinario sobre el engranaje de la relación narcotráfico y sociedad hegemónica en esa Bogotá de los 90, ¿no? Y luego hace el texto que me parece que es el texto que la recupera y en el que se resuelve esa obsesión de la que hablaba Oscar, que tiene como título el verso de Borges, que digamos, que es lo mismo que haremos. Ahí donde se resuelve esa obsesión, ¿no? Pero fíjense ustedes, así como lo dices, con esa sabiduría que da la edad, no, con la sabiduría que da el conocimiento, con esa sabiduría lo ha dicho, es cierto, es la novela, es una exigencia que se le impone al lector, porque las obsesiones se acumulan hasta un punto en el que ya no da más.
sacarlos. Se ve que el escritor que inventa el texto, el término más peyorativo y más rabioso contra esa literatura, termina haciendo esa literatura porque sus obsesiones lo obligan a hacer. Perdón, ¿me da oportunidad de decir algo como amigo del escritor? A ver, si yo también me llamo Oscar. Bueno, ahorita vamos a abrir un poquito, vamos a terminar aquí y abrimos para... Perdón, yo quiero decir algo del escritor, que yo soy amigo del escritor y quiero decir algo respecto a la personalidad del cine, si me permite. ¿Usted me permite? Además, soy vecino de la novela. Soy sevillano, otro pueblo muy violento. Y quería decirles porque hace unos pocos días conocí al escritor. Yo soy músico además, él no es músico, estuvimos tocando juntos. Porque es que los que se padecen se juntan. Aquí, pues el doctor Celso, mi amigo, me invitó y conocí a este hombre, este novelista. Y yo quiero decir esto. Alejandro, cuando uno escribe cartas, está pidiendo besos, está pidiendo abrazos. Y cuando uno escribe novelas, como esta novela, no la conozco, lo conozco usted, está pidiendo diálogo. En medio de un país sordo, en medio de una violencia que lo amotá, como dice mi tocayo sobre el término que acuña el escritor de El olvido que seremos. Sí. Pretende olvidar, hay cosas que no se deben olvidar, se deben recordar. El recuerdo es de las condiciones más humanas. Entonces, yo quiero felicitarlo por ese esfuerzo que tú haces, por enseñorear y mostrar que no hay, todavía hay valores humanos para rescatar, y eso lo hacen ustedes los novelistas. Y de paso quería decirle, señores, que yo también soy novelista. Acabo de escribir una novela de Sevilla que se llama Porque acabo de ser alcalde de un pueblo en donde ser alcalde en este país es un perro que lleva un hueso carnudo que llama el presupuesto y 500 perros detrás de él. Y mi novela se llama Alcalde de Pueblo, Alcalde y Puta. Volvíamos otra vez sobre esa turba que quizás
en la obra de Gabriel Sabalella está tocada por la violencia política de los años 50 y la turba de los años 90, que es la que alimenta un poco el universo y las sesiones que terminan dando lugar a la búsqueda de tantos años de Alejandro por escribir Nadie es Eterno. Es decir, lo que veíamos es que han cambiado mucho las circunstancias de esa turba y seguramente de este país, porque ese microcosmos que está ahí en la novela es mucho se toca con cosas que, por ejemplo, Oscar ha hecho en Morir con Papá, Señor Sombra, que es otro aspecto de esas circunstancias de nuestro país, y de muchas otras búsquedas que están haciendo novelistas, que están escribiendo novelistas en Colombia. Es inevitable, pues, que estos estén, no porque la realidad le ponga a uno en la tarea, sino porque hace parte de las fibras profundas que uno termina moviéndole su afán de contar y de decir. Por eso quiero plantear entonces en esta reflexión para Alejandro, es el tema que más me llama la atención en la novela. Son dos cosas. La primera es, creo que esa intertextualidad con Jorge Isaac es muy linda y rinde, y le da incluso coherencia al texto, porque también nos dice la relación con nuestro paisaje, con el río tutelar, el río Cauca, cambió. No es el paisaje que nos fundó, la mirada de ese paisaje que nos fundó y nos legó Jorge Isaac, sino es ese mismo, pero con los cambios tan terribles a los que la historia reciente nos ha sometido. Entonces pienso que ahí hay una cosa muy fuerte. Pero me asalta la idea, la preocupación, que es lo que quiero plantearle a Alejandro, de la significación un poco metafórica, creo que se refiere a ello, del personaje, la relación con el patrón. Ahora hablando con Oscar me decía que había alguna cosa muy semejante a la problemática de Morir con Papá, y es un poco lo que te quiero como preguntar, porque el personaje y hasta dónde pues lograste, te preocupó crear de él, pues una metáfora de ese mundo, que finalmente la fuerza de la literatura de los personajes que crean metáforas del mundo y nos sirven para ampliar nuestro conocimiento del mundo, para tratar de entenderlo, para tratar de interactuar con él. Es inevitable que uno lea novelas, es por eso, que quiere entenderse como ser humano, quiere entender su entorno, quiere profundizar los móviles de los seres humanos y de la sociedad en la que vivimos, pero eso es un género que es tan vigoroso, siempre se están escribiendo historias, porque esa es como la preocupación de los novelistas. Entonces yo quisiera, Alejandro, preguntarte eso que te estoy planteando sobre el personaje. Es muy compleja la cuestión, porque enfrentar una novela, a pesar de que en mi caso hay una obsesión pues muy exagerada incluso por lo formal, de todas maneras también sé muy bien que la novela necesita regirse por la intuición, y si uno matematiza la historia pues simplemente la estropea. Entonces yo me dejaba llevar, me dejaba hacer en muchos momentos con los personajes, y me iba conduciendo pues por vericuetos que yo no tenía previamente pensados, y yo pues me la paso haciendo escaletas, pero me la paso también traicionando las escaletas, las pongo allí como por superar el temor a la página en blanco, pero las traiciono inmediatamente, porque entiendo que la novela, que lo que hace la novela o algo verdaderamente importante son las conquistas que se pueden hacer en términos de conocimiento desde la intuición. Entonces, por ejemplo, Rafico es un personaje, Rafico, que es, ya no diré un homosexual, es una loca, es un marica con todas sus
con todas sus plumas, el novio de Santiago Álvarez, y yo pensaba que iba a ser un personaje bastante episódico, tenía tanta fortaleza y tanto impulso que se fue tomando más y más espacio y había que dejarlo ser, insisto, porque si como novelista no eres capaz de dejarte llevar por la intuición, pues cambia de género y haz otra cosa, haz un ensayo, lo que quieres entrar acá, te dejo reflexionar, cambia de género. Por eso, para pensar en las preguntas que se han formulado aquí, la lectura atentísima que ha hecho Oscar, Osorio, Collazos y también Darío, inevitablemente uno se separa retrospectivamente, porque lo que quiero señalar es, hay muchas cosas allí que no están premeditadas, que uno las puede descubrir ya cuando se vuelve lector de su propia obra terminada, pero no son un propósito inicial. Yo lo que he mirado en la última lectura que hice ya después de publicar la novela, hay una preocupación por la figura del padre y por el mito, que es uno de los elementos fundantes de la cultura, ¿no? La muerte del padre, estoy pensando pues, en Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Y aquel oráculo de la antigua iglesia que decía que uno de los hijos iba a destronar al padre, y esa es la razón por la cual al final el hijo menor de Saturno es protegido por la madre, y entonces efectivamente Zeus destrona al padre. Y ahí hay un elemento fundante de la cultura, la muerte del padre, necesaria para que un sujeto, para que una sociedad se instaure, para una cultura se instaure. Pero ¿qué pasa cuando la muerte del padre ya no va por vía de la consolidación cultural, sino por vía de crimen? Es decir, siempre tuvimos la diferencia entre civilización y barbarie. Pero ¿qué pasa cuando una civilización adopta la barbarie como modus operandi? Es que me parece que la dicotomía civilización-barbarie es necesario de realizarla, porque hemos construido una civilización bárbara. Pero ¿qué pasa en Colombia con estas cosas, los valores de las que venimos hablando? Es justamente que abandonamos unos modos de ser, de legitimarse socialmente, y acogimos los valores del crimen, y estamos funcionando así. La sociedad colombiana funciona sobre el ascenso de los valores que el crimen ha puesto. Es decir, se premia al criminal, se elige al criminal, ¿no? En toda la vida social. Yo creo, insisto, leyendo retrospectivamente la novela ahora, que esa búsqueda del mito, que es la muerte del padre, me ha llevado quizás a pensar que la dicotomía civilización y barbarie en realidad está superada por la realidad de una manera bastante cruenta y bastante, yo creo, desafortunada en nuestro país. Dime todas. Bueno, yo quería decir que habías hablado con Oscar sobre el tema de la relación del padre, de Jairo morir con papá, de Jairo y el padre morir con papá, en comparación con la relación de Pachotiro y el mafioso Valentierra. Yo pienso que son dos relaciones completamente distintas, ¿no? Porque la relación, y es muy extraña, una de las cosas extrañas de la novela de Oscar Collazo, de morir con papá, es esa relación del padre con el hijo. Digo, es extraña esa literatura de la violencia, ¿no? Pero es una relación transada por el afecto, por la obediencia. Es decir, el padre de Jairo, no recuerdo el nombre, el padre de Jairo, el sicario cuarentón, que es otra novedad también, padre de Jairo, es una figura paterna. En la plena tradición de la figura paterna en la sociedad paisa, independiente de que sea un sicario o no lo sea, padre e hijo son sicarios, independiente de eso, es una institución paterna. Pero en la novela de López, la cosa va por otro lado y es fundamental, pues es, para mí es esencial porque define la posición del texto sobre la realidad, y es que esa relación es una relación utilitaria. Uno se engaña todo el tiempo en esa relación, por esa lealtad sin quiebre. Pachotiro es tremendamente peligroso y admira al patrón, expresa su admiración, la lealtad, la obediencia. El patrón incluso le pega y él acepta el castigo del padre como cosa natural porque él ha fallado,
entiende, y Pachuquilo lo dice explícitamente, es que él es el que paga. Es decir, esa relación está determinada por el dinero. ¿Sí? Y el dinero es el centro, el valor fundamental de la vida de Pachuquilo. Por lo tanto, ese señor no encarna la figura del padre, encarna el valor del billete. ¿No? El que pone la plata con las condiciones lo dice. Entonces, eso disuelve necesariamente la figura del padre, no tiene esa función. Y por eso, cuando el patrón lo manda a matar, ese contrato se disuelve de manera rápida, sin traumatismos, y ocurre pues, lo que ocurre al final de la novela, ¿no? Y eso lo que está planteando es precisamente eso. El juego de valores fundamental que propone el texto es eso, es lo que se conoce, es la axiología que promueve el narcotráfico en la sociedad colombiana. El dinero como valor fundamental, el desprecio por la vida humana, la lealtad que solamente se define de manera utilitaria, y ese es el centro, digamos, ético del texto, ¿no? Así que son dos relaciones realmente distintas. Yo creo que referirme a esta novela para mí no es posible, porque me acabo de voy a leer, pero yo no voy a dar porque por el acompañamiento, desde que el tiempo en que era mi estudiante, que luego se convirtió en mi colega, y que logramos conocer y soñar juntos tantas creaciones poéticas de Alejandro. Y por todo lo que he leído con anterioridad, me hace suponer que vaya en ese mismo sentido, es decir, no solamente en el trabajo de la anécdota, de la historia que cuenta, sino en la manera como él cuenta. A mí me gusta mucho que la manera como cuenta Alejandro se realice en un entorno muy poético, en un trabajo de preocupación por la poética de la escritura, no solamente por contar una historia, por contar una anécdota, sino ese cómo lo cuenta. Eso hace que a mí me hayan gustado sus textos anteriores y que los haya leído con alegría y con interés. Y quiero pensar, quiero suponer que esta novela se recrea y que construye un mundo posible a partir de una realidad que él vivió y conoció y padeció seguramente desde muy niño, le permita presentarnos ese mundo que crea el escritor, que se diferencia indudablemente del mundo real que no nos gusta tanto y que en los novelistas se convierte en un reto y que para nosotros se convierte en el placer de la escritura. Entonces yo le quiero preguntar si también allí existe, lógicamente, si existe esa búsqueda, esa preocupación por trabajar el lenguaje y por construirnos un relato para recrearnos el mundo. Gracias, María. Además que mi gratitud contigo es enorme. Tú te has ocupado muy atentamente de tu trabajo previamente, has escrito sobre él, y eso es una enorme gratitud la que tengo con ese acto de cariño y además de rigor intelectual que has tenido con mi obra. Yo comparto lo que decía, pues ya hace un momento, las obras tienen que ser obras necesarias. Uno como escritor no se puede poner, bueno, se puede, pero entonces abandona su proyecto de consolidación de una obra. No se puede estar alquilando a lo que le van pidiendo y simplemente satisfacer demandas externas. Me parece que lo que define un escritor es precisamente la capacidad de atender aquello que se le impone. De atender, en eso consiste la vocación. Entonces, en el caso de esta novela, yo no podría no escribirla. Y tanto es así que he logrado perseverar en ella durante 18 años, porque es una novela que convoca mis más profundas inquietudes. Ahora, claro, ¿cómo afronto el contar? Pues con las herramientas que durante tantos años hemos ido construyendo sobre el bello arte de narrar, ¿no? En relación con eso que decía Óscar hace un momento, que también lo decía Óscar Osorio, voy a contar una anécdota muy corta. Alguna vez, y ya le he contado antes,
Alguna vez estuve en Cali Jaime Osorio, el Mono Osorio, y ustedes todos lo recordamos por esa maravillosa obra que fue Confesión al Agua, una de las mejores películas del cine colombiano. Vino a Cali para hacer un taller de guión. Entonces yo sabía, conocía quién era el Mono Osorio, y yo no me quedo por fuera, ni de fondo, yo voy. El Mono Osorio, que no era un hombre de teorías ni de conceptualizaciones, sino un hombre muy pragmático, pidió que los estudiantes que asistieran a ese taller llevaran un pequeño borrador de guión, porque se iba a trabajar el curso, pues desarrollando esas guiones puntuales y no hablando cháchara sobre cómo se hace un guión. Pocos días antes se acercaba la época de entregar y yo no tenía nada, yo estaba ocupado en otras cosas, y a última hora se me ocurrió escribir en la carrera un resumen de una historia que por supuesto no tenía nada que ver conmigo, pero la hice para cumplir los requisitos que el Mono Osorio había puesto. Éramos 15 personas las que integramos ese taller, y tengo yo la buena fortuna, mejor, de que me cogen de primero. Y yo, uy. Y recuerdo que el Mono Osorio leyó ese resumen de historia que le había propuesto, y me contestó en su buen paisa: ¿oíste vos? ¿Y cuál es la legitimidad espiritual tuya con esto, hombre? Y esa expresión de legitimidad espiritual, yo que me había pasado estudiando narratología, teoría de después, eso me sonaba a mí más a negromancia, a brujería, que a técnicas narrativas. Por supuesto, reaccioné pues defendiéndome, pataleando, y poco a poco el Mono Osorio en ese diálogo, como hacen los verdaderos maestros, me fue ilustrando de qué se trataba el asunto. Es que uno puede redactar sobre cualquier cosa.